hace ya un tiempo me empecé a plantear la posibilidad de traer videos de otros juegos además del Terraria, ya que me gustaría traer más variedad a esta vecindad llamada Make. Entonces, hace unos días les pregunté sobre qué les gustaría que hablara en mis próximos videos de Minecraft. Y había ya temáticas bastante buenas, que obviamente para un grupo general de jugadores pueden ser interesantes. Pero si algún nuevo de ese video entrara y viera mi canal lleno de Terraria, no quiero que se quede como ¿what the fuck? ¿Y este random qué? Entonces, para demostrar mi habilidad que tengo en este juego pedorro, decidí pasarme el Minecraft en hardcore y a ver hasta dónde llego, tomando en cuenta que sí he jugado este juego, pero no al nivel de Terraria. Así que si quieres ver cómo me saco los pedos de sustos, acompáñame a ver pasando Minecraft en hardcore. A ver, raza, ahora sí ya estoy aquí, ya acabo de generar el mundo, de hecho, están los corazoncitos del hardcore y no sé qué más decirle. No es mi primera vez jugando Minecraft, como les pude haber hecho pensar en la intro del video. Yo dejé de jugar como ahí por de la 1.8, no me acuerdo por qué de repente en el Xbox ya dije, chingueso, madre, ya no la voy a jugar. Porque era el Minecraft Legacy y salió el One y todo ese desmadre. Y ya saben qué es lo que pasó con las versiones del Minecraft nuevas. Tenemos un mundo bastante prometedor. Una raya bastante ahorita. Vacas, tenemos prado. Tenemos todo, güey. Pollos, vacas, cerdos. Iba a decir un creeper, pero no, ese es caña. Mira, podríamos hacernos de una vez toda la casa en chinga. Yo creo que la voy a hacer. Pero a la verga, la montaña que estoy viendo ahí, ¿no? A ver. Aquí. No nos quedamos con la duda, güey. Mira, murciélagos. Ojalá fueran así de bonitos los murciélagos en el Terraria, güey. Podríamos hacer la casa en la montaña, pero sería muy innecesario. Sería como que gastar recursos a lo pendejo. Y algo que yo tengo es que sí estoy bien pendejo, pero no quiero gastar recursos a lo pendejo. ¿Para qué queremos casa si es un mundo en hardcore? ¿Quién sabe, güey? ¿A poco tú te quedas viviendo debajo de un puente cuando llegas a una ciudad nueva? Pues no te vas a quedar a vivir ahí, güey. Pero pues mientras, por aquí un hotelillo, vamos a hacernos acá un motel. Los que vean mis directos se han de acordar que hay un puerco que se llama Moto. Entonces hemos encontrado a nuestro Moto en esta serie. Métase pa' acá, mija. El contexto. Se la comen sin pretexto. ¡No, Moto! Ya se me peló el Moto de nuevo. Puta madre. A ver, usted, mija, no se me puede pelar. ¿Qué pedo? ¡Ey, Moto! Pero véngase pa' acá, mija. ¡Métase! Media hora metiendo un cerdo a la casa, güey. Eso. ¡Métase, mija! Eso, ahí está, ahí va a estar bien, se lo prometo, ahí va a estar bien. Ahí no le va a pasar nada, ahí se va a quedar quietecilla. Usted no va a hacer nada. Y mira, ya se me fue la mitad del día por andarte metiendo, pinche vieja. Y bueno, aquí vemos los demás amigos de Moto, que era Moto, Mete, Mata y Mota. Esos no los vamos a agarrar, ¿por qué? Porque es un desmadre, güey. No, para andar identificando quién es Moto. Y pues me cojo al que no es, güey. ¿Te llamas Beto? ¿O cómo te llamas? Oye, ¿cómo te llamas? Sí se llama Beto. Ah, no, es Abedul. ¿Y cuál era el Abeto? El Abeto es el afrodescendiente, ¿no? Según yo. Bueno, yo no quiero para nada esa pinche chingadera, güey. A mí se me va la verga. Bueno, vamos a llevarnos tantitos árboles de roble, porque qué huevo estar viniendo hasta acá por madera. ¿Y qué pedo, mijos? Oye, Mikey, ¿por qué no haces techo en tu casa? Shh, cállese a la verga. Usted, mire. Shh. Si no tiene nada que opinar, no opine mejor. Ay, ¿por qué no quité esta madre? Podemos hacer un piquito para ir a minar. Así es, pero también vamos a hacer una espada porque ocupo carne. Pero tú no te preocupes, Moto, tú estás fuera de peligro. A ti no te va a hacer nada. Las que deben de preocuparse son estas hijas de la chingada. ¡Órale a la verga! Entonces vamos a meternos aquí. No vamos a Oye, tú eres Moto. ¿Cómo te escapaste? ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Ah! Por la pinche mesa de... A ver, Moto, a ver, voy a repetir esto una vez. O te metes a la casa o te vuelo la cabeza a la verga. A ver, mija, usted métase. Te voy a volar a la verga si no te... Gracias. Usted no se suba, ¿eh? Usted no suba, no suba. No suba, no, no. No suba, camita, directamente. Y ya mira, podemos mimir a gusto para que no nos salga ningún pinche marciano aquí que nos rompa la madre. Mira, si tienen dudas de que soy un zorrito. Ahí está el Moto, ahí está el Moto. O bueno, el Moto, la Mota, el Moto o la Mota. No, la... ¡Qué la chingada, no! ¡No me pune! La Moto o
el moto. La neta eres asexual, carnal. Pero aún así te cojo. No tienes hoyito por donde meterte. Pero te voy a coger. Ah, mira, sí puedo salir brincando. Qué curioso. Qué curioso, mi amor. Jorge. Así es. Hombre, mira. Come, come a tu carnal. De moto. Anda. Anda loquía, anda loco, loca, no sé, no sé qué eres, carnal, o sea, identifícate, por favor, no sé con qué adverbio, con qué pronombre usar tu, pues nombrar. Debería llevar más carne, tal vez, puede ser. Vamos a llevarnos un carnal del moto. Usted también, qué bebé. Ustedes dirán, Mickey, ¿por qué no te haces granjas? No, güey, cállese, cállese, usted, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago. Mira, hay jungla ya. No mames, que es jungla. O es pantano. Ay, pensé que... No mames, se me bajó el azúcar, güey. Eres jungla. Eres que eres jungla, hijo de tu puta madre. Lo que saben que me interesa de encontrar en la jungla. Un oso panda. Porque me caen re mal, güey. En el 2012 todos lo usaban porque se supone que eran cutes. Pero esos pinches güeyes te rompen la madre de dos vergazos. Órale, usted también. Sandía o melón, güey. Al chile nunca entendí cómo llamarle en el Minecraft, güey. Porque aquí le dicen melón, ¿no? Ah, no, sí, sandía, güey. O porque se confundía luego con melones. Luego le decían melones, uno le decían melones, otros sandías, güey. Y al chile me confundí y terminé siendo joto. ¡Un perico! ¡Ey, carnal! Oye, ¿alguno de usted no quiere ser mi periquito? Con dos semillitas. Aunque es difícil, pero yo sé. Bueno, oye, carnal. Ven, ven. Carnal. Bueno, chinguen a su madre, al fin que ni quería perico. Algo que ustedes no saben es que yo antes de hacer este video me vi unos pro tips acá, super mamones, y me dijeron: si ves a periquitos y te encuentras con cacao, no le des cacao. Me dije, ah, no, era con galletas, ¿no? Creo que las galletas es lo que envenena a los periquitos. Bueno, creo que ya estuvo de investigar. Vamos a matar estos dos peces porque de aquí no me voy a ir con las manos, con las pinches manos vacías. Ahora le va la chica. La verga, pero oye. Oye, qué profundo está este laguito, ¿no? Pues si no es Chiapas este pedo para que esté así de profundo. Pericos, no te preocupes, ojita. Yo sé que tú andas perdida. Yo sé que usted anda perdida. No sé cómo llegar a su casa porque su casa está allá. Pero no se preocupe, aquí le resolvemos, güey. Ya, usted no tiene que sufrir más. Oye, córrele, carnal. Usted córrale porque nos van a partir la madre los pinches enemigos. No quieres meterle quinta porque ya se nos peló el sol, güey. Oigan, ¿dónde estaba mi casa? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Si los vi aparecer! ¡Ay, el diablo! Espérate, a ver, tranquilo. Ahí está la casa. Ahí está lo prometido, güey. Mira una puerta. Bueno, al final no hubo nada. No hubo mucho de qué preocuparse. A ver si... No mames. No mames. No mames. Y luego un pinche mini zombie. Chinga tu madre, Nimo. ¿Por qué? ¿Por qué mini? O sea, zombies todavía, pero ¿por qué los minis, güey? Mira, o sea, a ti nada más te hago... Ahora la chingas madre. Ahora la chingas madre. Y ahora la chingas... Tardó más de uno. Oye, carnal. Usted se puede ir de mi casa, por favor. Oye, carnal. Si te mueres también no me... Usted se quiere suicidar, ¿verdad? Está bien, moto, que te trato mal. Pero no es para tanto. Ya, mija. Usted no se tiene que preocupar nada. Yo la voy a mantener. Yo la voy a mantener. Yo me la robé de su casa a los 14 años. Yo la voy a mantener. Se supone nada, si iba por madera, güey. Se supone que nada, si iba por madera. Y terminé con 52 de sandía. Vamos de una vez a la cueva. Y vamos de una vez por madera. Y ahora sí vamos a aventarnos a esta cuevilla. Que hay agua aquí abajo. Entonces pues no hay mucho problema por bajar, güey. Mira, aparte de hierro, hay cobre. Hay casi nada de recursos chidos. Pero pues al menos hay hierro, güey. Al menos por una cubeta sí me alcanza, güey. Usted no me anda espantando, ¿eh? Usted no me anda espantando. Escuché un zombie, pero no lo veo. Oh. ¡Ay! ¡Ey! Ay, qué pendejo estoy, güey.
En mi defensa, creo que no soy tan malo jugando a pesar de lo que se ve, sino que estaba más concentrado por decir mamadas porque recién me venía también despertando. Pero aún así, no los decepcionaré y voy a tratar de mejorar un poco en cuanto a mi PvE. Y dentro de un mes voy a volver a hacer este video para que vean mi progreso y no se queden con este mal sabor de boca que la verdad me cogieron a los primeros 2 minutos de partida. Sheesh. Oye, esto no lo había visto. Es el calamar brillante que no sirve para nada. Oye, a ti te funaron, carnal. A ti en Twitter te funaron. Uno no va a dejar de ser pendejo. Uno es pendejo por naturaleza, carnal. Entonces, pues nada, chinguen a su madre porque nunca sé despedir videos. Y nos vemos a la verga.